Hola familia, ¿cómo estáis? Buenas noches. Bienvenidos a otro directo, ¿eh? Buenas noches, ¿cómo estáis? ¿Cómo estamos? ¿Se me oye bien? Sí, está el micro conectado, sí. Todo correcto. Ivonne, buenas noches. Muy bien, perfecto. Buenas noches, Marta, Jordi. Buenas noches, Roxana. Buenas noches, Evelyn. Buenas noches, ¿qué tal? Bueno, vamos entrando ya, ¿eh? María Isabel, buenas noches, Conchi, Antonia, Amparo, buenas noches. Un besito a Julen. Y a ti también. Nefertiti, ¿qué tal? Bueno, ¿eh? Otra noche más, ¿eh? Adela, buenas noches. Otra noche más, ¿eh? Vaya noche la que nos espera también hoy, ¿eh? Noche movidita. Aviso a navegantes. Hoy me he quitado la gorra, hoy me acabo de duchar, me he peinado. Y ya está, ¿eh? Luisa Express, muchas gracias. Buenas noches. Hoy fuera gorra y se acabó. Y Manuela, serás tú porque yo tengo el teléfono conectado. Estoy muy guapo, gracias Antonia, tú que me ves con buenos ojos, ¿eh? Sí, Evelyn, fuera. Bueno, miércoles ya, ¿eh? A miércoles ya. ¿Te has puesto guapo para nosotros en la foto? Claro que sí. Mercedes. Pues ahorita cuenta que, mira, he subido la cámara y todo. He subido la cámara y todo para que se me vea el cuerpo, porque luego dicen que soy muy pequeñito, ¿sabes? Entonces, cuando si alguien me ve en persona, para que no se asuste tanto, así parezco que soy más grande, más alto. ¿Sabéis, no? Sí, mira, parezco más alto y todo, ¿eh? Mar, ¿qué tal? Buenas noches. Lo de Kiko Matamoros y su novia, yo creo que es mentira. Ayer subieron fotos en un hotel y todo. Así que yo creo que es mentira. Creo. Pero no lo sé. Si lo han dicho ellos, pues será verdad. Si es un rumor, pues seguramente pues será mentira. Me imagino. No, en Andorra de momento no llueve. De momento hay nieve. Mercedes, hay nieve en Andorra. En Andorra tenemos nieve. Y como dice el título, ¿eh? Tengo una cosa importante que contaros. Acabo de empezar, Manoli. Ahora mismo, hace 3 minutos. Una cosa súper importante. Incluso no he puesto la foto para que la gente, si quiere, que entre. Y si no, no vamos a provocar a nadie con la foto de portada. Y se acabó. Y así, quien entre es porque realmente me quiere ver. No porque hay una foto que te llama. No. Quien entre es porque quiere estar conmigo y verme. Y se acabó. Y se acabó. Pero bueno, eso lo contaré un poquito más adelante, ¿eh? Os lo voy a contar un poquito más adelante, ¿eh? Que hoy hay tela marinera. Y hoy tengo un tema. Hoy tengo un tema rico. Esos temas que nos va a gustar criticar. Y es un tema que creo que mucha gente no se ha dado cuenta. Y hoy vamos a abrir un baúl de mierda, como se llama. Gracias, Carmen. Hoy vamos a abrir un baúl de caquita. Gracias, Rosa María. Muchísimas gracias. Pues hoy he tenido un día no muy bueno, pero... Pero bueno. Andarina, buenas noches. Pero que es un tema que, yo te digo que una vez que lo saquemos hoy, mañana muchos canales de YouTube hablarán. Bueno, es verdad, la caja de Pandora, es verdad, María Eugenia. Exacto, María Ángeles. Pues Nefertiti, ahí está, ahí vamos. Ahí va Luna, poquito a poco. Y la verdad es que nerviosos, pero bueno.
Es lo que hay. Dice Mariela, te voy a leer, Mariela, mira, no voy a estar el tiempo que tú quieras para escuchar algo. O dices de que va o me gasto mi tiempo en gorro sitio. Solo busca suscripciones, oh, vale, pero ten descarada cansa. Pues Mariela, ¿sabes qué te digo? Mira, te puedes ir si quieres, pero si no te vas tú, tranquila, que ya te echo yo, ¿vale, Mariela? Venga, un besito, que vaya bien. Buenas noches y descansa, ¿vale? Venga, chao. Que vaya bien. Deja tu like y suscríbete, ¿vale? Venga, ya está. Bueno, Mariela no está. Mariela se fue. Mariela se escapa de mi vida. A mí me van a venir a tocar las narices, de verdad. Uf, qué pereza. Qué pereza. Qué pereza. Vamos que nos vamos. Y se marchó. Y ya está. Escúchame, tenemos que estar así, ¿eh? De verdad. Es lo que hay, Es lo que hay. Sabéis que yo siempre tengo buen rollo, pero hay a veces que te tocan un poco la moral y es mejor, pues, oye, que prefiero tener menos suscriptores, ¿sabes? Si no, es que me da igual. Es que me la rempampinfla. Acabo de empezar y llevo 5 minutos de directo, ¿eh? 5. De verdad, 5 minutos de directo. Tranquilos. Es que, madre mía de mi vida. 5 minutos de directo. Pero bueno, familia, ahora sí. Vamos a empezar ya la noche. Ya sabéis, por favor, gracias a las 300 personas que estamos aquí en directo. De verdad, muchas gracias por acompañarme una noche más. Ya sabéis, por favor, lo gratuito, lo de siempre. Dar like. Suscribiros. Y compartir el directo. Lo gratuito. Y luego ya sabéis que también en el chat está anclado el canal secundario, que queda muy poquito para llegar a 1000 suscriptores. A ver si entre todos podemos llegar. No cuesta nada. Apretar al link, suscribirse y a ver si podemos llegar ya a 1000 y le podemos dar un buen rodaje. Ya que lo tenemos, pues lo utilizaremos. Y luego la gente pues que quiera colaborar, pues oye, puede también hacerse miembro por el canal, 0,99 al mes. Puede regalar membresías. Puede hacer superchats para que esto se llene de colores. Y también puede hacer Bizum al 620-56-15-45. ¿Vale? Si no, cualquier aportación es buena. Ya sabéis que a mí los colorines es que me encantan. Así que vamos para allá. Vamos a empezar primero para ver las portadas. Para que veáis lo complicado que es sacar noticias, porque las portadas han sido aburridísimas. No hay noticias del corazón. No hay noticias. De verdad, no hay noticias. Y realmente se nota en las portadas, ¿vale? Vamos a ver las portadas, que son muy, pero que muy aburriditas. Esperar un momento. Vamos a hacer un repaso rápido a las portadas, porque como digo, son súper aburridas, ¿eh? Pero bueno, como siempre lo hacemos, pues lo vamos a hacer hoy también. No vamos a cambiar. Mira, yo no tengo prisa. Para nada. Yo no tengo prisa. Esta es la revista Hola. Que bueno, que la revista Hola, sabéis que nosotros tampoco la tratamos mucho, ¿no? El Rey Emérito, Genoveva, Julio Iglesias. Nosotros realmente esta revista tampoco le damos mucha bola, porque son temas más serios, ¿no? Un poquito más serios. Nosotros somos más del cotilleo bueno, ¿eh? Y entonces, pues oye, la realeza, pues nosotros no la tocamos mucho. Aquí ahora tenemos ya 10 minutos. Y tenemos 10 minutos que Carmen Borrego, su nuera, evita despedirse de ella. Luego leeremos un poquito de lo que pone, que lo tengo en otro sitio. Pero bueno, que esto no es nada nuevo, que la nuera no se lleva bien con Carmen Borrego. Luego también dicen que Carla Vigo aquí, la sobrina de la Leticia, es voluntaria en un sitio
de personas mayores, que también invito a la gente pues, que vea la entrevista que le hicimos en este canal, que es una entrevista interesante. Es verdad que le cuesta mucho sacarle palabras, pero es una entrevista interesante. De verdad. Pero que, sobre todo aquí la portada de lo de Carmen Borrego. Luego tenemos lecturas, que Genoveva vive oculta en Madrid, sacan las primeras fotos de Genoveva en Madrid, oculta con su gorrita, su mascarilla. La reaparición de Kate Middleton, Pepa Flores, así es su vida después de la pérdida de su gran amor, y la herencia de Sheila Durkal nos enseña la casa donde creció con sus padres. No es que haya pocos famosos interesantes, Manuela, es que no hay información. Por eso, cuando alguien trae una información, la gente debería valorarlo muchísimo. Porque cuesta horrores. Os lo puedo asegurar de verdad que cuesta muchísimo, muchísimo traer noticias. Pero un horror. Y ahora ya vamos con la última, que es la revista Semana. Que bueno. Que es El Rey despide a su primo. Canales Rivera, que tiene una nueva novia. Vamos a leer también un poquito de Canales Rivera, que también lo tengo preparado. Y otra vez, que Genoveva Casanova es la clave de su reaparición. Y el caos en la familia real británica. Es decir, que las revistas son un auténtico plof. Pero un fracaso total. No hay noticias, no hay nada. No saben qué hacer ya, porque realmente es que no hay. Gracias, Lucía. Realmente es que no hay nada. De verdad, es que es terrible. Pero yo aquí tengo preparadita cosas. Sabéis que yo siempre vengo bien preparado, ¿eh? Ya sabéis que a mí me encanta venir preparadete. Aquí, aquí y aquí. Perfecto. Vamos a adentrarnos un poquito. Vamos a adentrarnos un poquito en algunas noticias de las revistas. Y para ver un poquitín, para cotillar un poco a ver qué nos dicen. Un poco. Vamos a ver qué nos quieren comentar un poquito. Que nuestros amigos de Algo Pasa TV pues hacen como un resumen siempre y así nos faltan y comparten las revistas. Dice: Canales Rivera tiene nueva novia. Se trata de una mujer llamada Regina, un perfil un tanto similar a Isabel Márquez. La última pareja de Canales Rivera es una importante empresaria que dirige una inmobiliaria. Bueno, que Canales Rivera tenga una novia, pues hoy tiene una novia, mañana seguramente esté soltero, pasado tenga otra novia y pasado mañana esté otra vez con esta Regina. Si no sabemos cómo es Canales Rivera. ¿Sabes? Sabemos cómo es Canales Rivera. Hoy está con Pepa, mañana con Antonia y pasado con Marina. Ya sabemos cómo es él, pero bueno, oye. Y de momento tiene una nueva novia, ¿vale? De momento tiene una nueva novia y ojalá que le dure. Y ojalá que le dure la novia a Canales. De verdad, ojalá. Y este es Carmen Borrego, su nuera no se despide de ella. Dice: acudió a la casa de su hijo José María para despedirse de él y de su nieto Marc antes de marchar de viaje. Cuando Carmen y su marido llegaron, Paola, su nuera y esposa de José María, se marchó de su casa. Carmen estuvo en el interior de la casa de su hijo unos 15 minutos. Su cara era un poema. Cuando se marchó, Paola regresó de inmediato a su casa. Es decir, que fue a despedirse de su nieto y de su hijo. Y se fue. Y se marchó. La nuera no quiso ver a Carmen Borrego. Y que fue triste. Sí, Jordi, es verdad, ¿eh? En los dentistas todas las revistas son de hace 50 años, ¿eh? Y
os voy a dar una exclusivita sobre este tema. Os voy a dar una exclusivita sobre este tema. Les voy a dar. Para que entendáis un poco más esta relación de nuera, hijo y madre. Os daré una pincelada. Y la noticia es, os prometo que, como ya sabéis, voy a entrevistar a Gustavo González por el tema de Mariló. Os prometo que le voy a preguntar sobre este tema, porque Gustavo hizo un seguimiento al hijo de Carmen Borrego y a la nuera cuando vivían con la madre de ella, que vais a alucinar. Y le voy a pedir que nos lo cuente él. Vais a alucinar lo que pudo llegar a fotografiar y a ver. Alucinaréis. Así que os prometo que el día que entreviste a Gustavo González, le voy a sacar este tema. ¿Vivían ellos con la madre? Sí, sí, vivía el hijo de Carmen con la novia, porque aún no era mujer, y con la madre de ella. Sí, 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 sí. Solo os voy a dar una pista para que os imaginéis por qué zona vivían y todo. Sino al lado de donde ellos vivían había un bar de lucecitas. ¿Vale? Al lado de donde ellos vivían había un bar de lucecitas. Así que imaginaros qué zona podía ser, qué pasaba en esa zona. Podréis alucinar. Y de verdad, a Gustavo González le voy a preguntar, cuando lo entreviste. No, bueno, vivía con María Teresa Campos, estuvo viviendo un tiempo, pero luego se fue a vivir con ella y la madre. Y os prometo que le voy a preguntar a Gustavo para que os expliquen un poquito. Así nos va, buenas noches. Y ahora ya sí que vamos a ver qué ha dicho nuestro querido amigo, nuestro querido amigo, que mañana se estrena. Y vamos a ver qué cositas ha escrito en su blog. Vamos a ver qué cositas ha escrito en su blog. Porque ha dejado unos cuantos recaditos, Como siempre hace él, deja recaditos. Y vamos a ver qué quiere contarnos. Que estará nervioso, Estará nervioso porque mañana, después de tantos meses, se va a poner delante del prime time. Y delante de un reality. Dice Jorge Javier sobre Raúl Prieto. Mirad qué hipocresía, La hipocresía. Mirad. Aparece en un dice, Ada, no te has perdido nada. Todo bien. Dice, sobre Raúl Prieto, dice, aparece de nuevo en mi vida. ¿Qué puedo decir de él? Nuestra historia comenzó en aquí hay tomate. Hace ya 21 años. Éramos unos críos, él más. Aunque yo tenía por aquella época la edad de Cristo. Es decir, 33. Me da mucha alegría que me dirija. Es como volver a casa en esta nueva etapa de mi vida. Siempre le tendré que agradecer que pusiera de nuevo en circulación a Mila Jiménez. Dice que le da mucha alegría que lo dirija. ¿En serio? Cuando él se fue de Sálvame por todos los follones que tenía. ¿De verdad? Qué mentiroso, ¿eh?
qué mentiroso, qué falsedad y qué bien queda, ¿eh? Se nota que tiene miedo a su vuelta, tiene miedo. Tiene miedo a su vuelta y necesita tener a todos contentos. Claro que sí, van mal, Susana. Pero él necesita que todo el mundo esté contento. Porque esta vuelta es muy dura. Así que, por eso, está intentando quedar bien con Raúl Prieto. Menudo mentirosillo, ¿eh? Este José Javier Márquez es un mentirosillo, ¿eh? Mira siempre de salir en todos los lados. Mira que la hija de Mila no quiere que la nombre en ningún sitio, ¿eh? Y todo el mundo nombrando a Mila, ¿eh? Todo el mundo, ¿eh? Todo el mundo, ¿eh? Vamos a ver qué más nos ha contado. A ver qué cositas más nos han contado, ¿eh? Vamos a ver qué nos cuentan sobre sus compañeros. Dice Jorge Javier sobre sus compañeros. Este año hay cambio de productora. Echaré de menos a Alfredo, a Ángelo, a Josep. Han sido muchos años, mucho cariño y muchos momentos que se quedan grabados en mi particular memoria vital. Les debo mucho y sé que volveré a trabajar con ellos. Si ellos quieren, claro. Raquel Sánchez Silva fue una compañera extraordinaria que se convirtió en una muy querida amiga. Luego Lara Álvarez, mi diosa. Desde aquí, Lara, muchos besitos. Allá donde estés. Espero que me escuches. Que durante 8 años dictó cátedra desde Honduras. Todo lo que puedo escribir sobre ella se queda corto. Dice, la admiro, la quiero y le quedan por escribir muchísimas páginas en la historia de la televisión. Tras Lara, Laura Madrueño se entrega con entusiasmo, traspasa la batería y tiene una risa contagiosa. De Laura Madrueño no habla tampoco excesivamente bien, ¿eh? Habla así más o menos, un poquitín, ¿eh? De Laura Madrueño habla pachín pachín, ¿eh? Pero bueno, recordando viejos tiempos a sus compañeros antiguos, pobrecito. Pobrecito, ¿eh? Así que esto es lo que quiere contarnos de sus compañeros. Y vamos a ver la última página, que nos va a hablar sobre supervivientes. Dice, estoy convencido de que Isabel y yo nos volveremos a encontrar. Tenemos una colaboración profesional pendiente. Está hablando ahora de Isabel Pantoja, ¿eh? Tú dime qué pinta ahora mismo aquí, hoy, Isabel Pantoja. Recuerdo cuando me llamó Paolo Basile a su despacho, allá por el 2011. Para comunicarme que iba a presentar Supervivientes. Él me lo ofreció como un maravilloso regalo, pero yo no sabía dónde meterme. En esta edición fue donde la Pantoja entró por teléfono para animar a su hijo. Se rompía así una época de fortísimos desencuentros entre la cantante y Mediaset, que culminó con una histórica visita a plató para reencontrarse con Kiko. ¿No notáis que Jorge está un poco pelotero? ¿No notáis que está un poco haciendo la pelota, tranquilizando el tema, para que todo el mundo esté suavecito, para que todo el mundo no lo critique mucho? Yo creo que está un poco pelotilla, ¿eh? ¿Eh? Lo veo bajo, lo veo bajo. No lo veo muy animado, ¿eh? Lo veo que no sabe dónde pillar. Que quiere estar aquí, luego aquí, picar un poquito a unos compañeros. Ahora hacerlo la pelotilla al director, ahora al otro. No lo veo tan chulito como es él, ¿eh? Tan prepotente. Lo veo en horas bajas. Que a lo mejor si mañana es todo un éxito, otra vez se le sube a la cabeza su prepotencia. Pero yo en esta revista hoy lo veo muy tranquilito, muy paz y amor, soy buena persona, vuelvo a Telecinco, quererme, ayudarme, mimarme. No sé, ¿eh? Yo lo veo con un poco de miedete. Lo veo con un poco de miedo, ¿eh? La verdad sí que lo veo cagadete, cagadete, ¿eh? Yo lo veo con miedito, 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 miedito.
Pero bueno, estas son las revistas de hoy. Imaginaros la calidad, ¿eh? La calidad de revistas que tenemos. Es decir, un auténtico fracaso y una auténtica ruina de revistas, de verdad. Dan pena. Las revistas de hoy en día dan pena. Y vamos allá a tocar temitas de los que nos gustan, ¿vale? Y temas donde podemos aportar información. Que eso es súper, súper importante. Es muy importante. El primer tema que quiero enseñaros es este. Este es el primer tema que os quiero enseñar hoy. La exvedet, los nuevos problemas judiciales de Bárbara Rey y Sofía Cristo mientras Ángel Cristo quiere contarlo todo en Supervivientes. Dice la exvedet y su hija han acudido hoy a la Audiencia Provincial de Madrid, donde habrían declarado por un supuesto delito de alzamiento de bienes. A la salida no han hablado sobre este proceso judicial. Claro, uno de los motivos más fue ese, una discusión con él, pero se reencuentran. Hoy Sofía Cristo y Bárbara Rey han declarado sobre el alzamiento de bienes. Y os preguntaréis, pero si Ángel Cristo Jr. también está metido en ese follón, ¿cómo que Ángel está en Supervivientes y él no ha declarado? ¿O que la gente que está en mi chat ha llegado a esa conclusión y se lo ha preguntado? ¿O no habéis llegado a esta conclusión? Decidme la verdad, ¿eh? Si no habéis llegado a esa conclusión, ¿ves? Silvia pregunta, ¿y el hijo no tiene que declarar? Estaban imputados los tres. El hijo, la hija y la madre. Hoy han ido a declarar Sofía y Bárbara. Habrá declarado antes, dice Ada. Yo lo pensé el otro día. Pues, exclusiva. Os voy a contar yo qué ha pasado. ¿Por qué ha ido Sofía Cristo, Bárbara Rey? Lo voy a poner aquí mejor. Voy a poner aquí mejor la exclusiva. Aquí debajo, así. Así, que se vea. Ángel Cristo Jr. ha declarado hoy desde Honduras. Tenía previsto la declaración en videollamada, videoconferencia. Desde Honduras. Realmente hasta ahora no sé si al final han podido llegar a conectar bien y hacer bien la conferencia, pero él ya tenía solicitado eso. Él lo había solicitado al juzgado. El juzgado había aceptado porque es una simple declaración. Y la productora estaba de acuerdo de que hoy podían hacer una declaración. Los abogados o estaban en los juzgados de la Audiencia Provincial y él estaba en Honduras declarando. No os puedo confirmar 100% que esa declaración se haya llevado a cabo, porque no me ha dado tiempo a confirmarla antes de entrar en directo, pero lo que había previsto y lo que el juez había aceptado es que Ángel Cristo hoy declarara desde Honduras. Manuela, el abogado estaba en Madrid, no pasa nada. Tú puedes entrar en videollamada, el abogado está en Madrid y él te hace las preguntas pertinentes y se acabó. Y tú antes hablas con tu abogado para saber qué dices y qué no dices. Eso no es un problema.
Lo importante es que declares, porque si no declaras, te presentas en rebeldía y te pueden poner en busca y captura. ¿Veis? Entonces, por eso es súper importante que el juez haya dicho que sí y que él declare hoy, porque los tres están imputados a la causa. Bueno, Mercedes, pero ahora de momento han declarado, ¿eh? De aquí que salgan culpables y todo eso. Buenas noches, Cristina. Entonces, voy a lanzar una pregunta al aire, a ver si alguien se da por aludido, porque no me ha dado tiempo a confirmarlo. Ángel Cristo Junior, ¿ha podido al final declarar desde Honduras? No, hombre, claro, la policía llegando a Honduras, ahí lo ponen en busca y captura, desde Honduras y para adelante. Gracias, Encarna, gracias. Pero hoy sí que Bárbara Rey y Sofía Cristo han ido a declarar a Madrid. No han hablado de Ángel Cristo, han dicho, le esperemos que vaya muy bien. En plan, oye, esperemos que vaya bien y que no hable de nosotros. Eso es lo que han dicho, porque dice, pero sí sobre la participación del hermano de Ángel Cristo, mentira. Han dicho, vale, que espero que le vaya bien. Si no me equivoco, cuando estuvo María Jesús Ruiz en Superior, tuviera que venir a declarar. Bueno, se suele declarar a distancia, con videoconferencia. Porque no hace falta que venga a España. Siempre y cuando el juez haya dado el visto bueno. Pues tiene que decir que sí, que esa persona puede salir del país y que puede declarar por videoconferencia. No hay ningún problema. Bueno, ya os digo que no he podido confirmarlo 100%. Aquí podemos ver cómo, bueno, están aquí bajando un poquito, ¿eh? Mirad qué mala cara tienen, ¿eh? Mirad qué mala cara tienen, ¿eh? Tanto Sofía como Bárbara Rey tienen mala cara, ¿eh? De verdad. Tienen mala, pero mala cara, ¿eh? Yo, es verdad que Bárbara Rey ha pegado un bajonazo grande, ¿eh? De verdad. ¿Veis? Y estas son las únicas palabras que han dicho, que dicen que han dado declaraciones, imaginaros. Dice, ojalá, espero que le vaya todo muy bien. Tú imagínate, imaginaros qué declaraciones para hacer la revista de, uy, han declarado, han dado declaraciones sobre su hermano. Nada, mentira, ojalá, espero que le vaya a todos muy bien. Esas son las grandes declaraciones que han hecho hoy sobre su hermano y su hijo. ¡Wow! ¡Qué locura! ¿Eh? Madre mía. Ese es el problema de no tener noticias, tener que exagerar todo. Es terrible, ¿eh? Es terrible tener que exagerar todo porque no hay noticias. ¡Qué pena! ¡Qué pena! De verdad, una lástima. No les pasa nada. Bueno, no sé. Yo solo digo que tienen como mala carilla. Tienen como mala carilla, ¿eh? Bueno, Paqui, sí, pero también el hijo lo que ha vivido. ¿No? Que todo no es oro lo que reduce, ¿eh? Vamos a por otra personita, ¿eh? Vamos a por otra personita. Que Gabriela Guillén asesta el golpe definitivo a Bertín Osborne. Caladán. Buenas noches. Gabriela Guillén asesta el golpe definitivo a Bertín Osborne. Según la revista Semana, Bertín Osborne ya ha recibido la denuncia o la querella o la demanda de paternidad. Según la revista Semana, Bertín Osborne ya
En breves se va a hacer su prueba de paternidad. Cristina, pues sal y vuelva a entrar. Porque será tu móvil. Porque yo tengo aquí el móvil y me funciona bien. Así que ya mismo, Bertín, sabremos si es papá o no. Veremos ya, ¿eh? Porque Bertín se la va a hacer. Bertín se la va a hacer porque él quería. Y Bertín, como dice Man Azul, después del COVID ha quedado muy tocado, ¿eh? Le ha dado muy fuerte el COVID, ¿eh? Sí, Cristina Pérez, dice, eso no es ningún golpe definitivo, ya lo sabía Bertín, ya, pero tienen que vender titulares, y entonces el titular de asesta al golpe definitivo a Bertín Osborne. ¡Wow! Vende muchísimo, ¿eh? Oh, pues creo que con el de Gabriela sería el séptimo, creo. Pero, pues ya está. Que Bertín Osborne ha recibido ya para hacerse la prueba atendida. Veremos a ver si es el papá, no es el papá, si ella es la mamá, o veremos a ver de quién es el hijo. O del Espíritu Santo, amén. ¿Eh? ¿Puede ser del Espíritu Santo, amén? Pues puede ser del Espíritu Santo, amén. ¿Quién sabe? Pero veremos a ver qué pasa aquí, ¿eh? Bueno, Omar, tarda un mes y medio en llegarte la querella. Dar un momento, ¿eh? Ya. Veremos a ver. Ahora empieza, ahora mira, ahora tenemos un temita que os va a gustar. Ahora tenemos un tema que os va a gustar. Que es este. Que yo cuando lo he leído hoy he flipado. Doritos rompe su acuerdo con Samantha Hudson por comentarios ofensivos del 2015. Doritos rompe su contrato. Firmaron un contrato y lo han roto. ¿Y qué ha dicho Cristina? Os lo voy a enseñar, qué comentarios. Vamos a leer la noticia porque es una noticia fuerte, ¿eh? Doritos es las patatas, lo de comer. Las Doritos son las patatas de comer. Dice, el pasado lunes Doritos y Samantha Hudson iniciaron su andadura juntos y tan solo 48 horas después la empresa ha decidido anular su compromiso con la artista. El motivo son los inapropiados mensajes de la cantante en redes sociales en 2015, en los que hacía referencia en algunos actos abusivos contra menores. Y ahora os voy a mostrar en pantalla qué comentarios hizo en el 2015. No sé si lo leéis, no sé si podéis leerlo. Espero que sí, porque no quiero reproducirlos, porque me parecen tan asquerosos que no quiero reproducirlos. Pero si no lo leéis, os lo comento yo rápido, ¿vale? Solo lo voy a repetir una vez, ¿vale? No lo voy a repetir más. Uno de los comentarios que hizo Samantha fue: quiero hacer cosas gamberras, como meterme una niña de 12 años por el ojete. Acabo de pasarle la lengua a mi prima pequeña por la vagina y me ha sonreído. Lo más pequeño también merece un placer. Odio a las mujeres que son víctimas de violación y que recurren a centros de autoayuda para superar su trauma. ¡Qué pesadas! Y a esta persona la habían contratado para publicidad. Y es una persona que se proclama
abanderada del LGTBI Plus. Es una abanderada del LGTBI, ¿eh? Y Doritos le había contratado. Es que son tan asquerosos esos comentarios. Son tan asquerosos. No, no, Manuela, la han echado. Pero realmente... Es que no entiendo cómo una persona normal... puede hacer esos tipos de comentarios. Es que son comentarios que ni para hacer un meme, ni una broma, ni nada. Son comentarios tan de idiotas, porque no tiene otro nombre, ¿eh? Son comentarios de gente idiota. También le han cerrado la cuenta de Twitter, hombre, Caladán, pues normal. Porque es que no tienen ningún sentido. No, María Eugenia, no sabían que ella había hecho esos comentarios en el 2014, en el 2015. No, fue después. María, si la han contratado esta semana, la habían contratado esta semana, pero las redes sociales han tirado tanto encima que han dicho que cómo podían contratar a una persona que había contado esos tweets. Y entonces automáticamente a las 48 horas la están echado. Sí, sí, estuvo trabajando en Telecinco en su momento, pero... Pero bueno, es que son comentarios tan asquerosos. Tan asquerosos, de verdad. No, que hablen de ella, Cristina, yo prefiero que no hablen de mí a que hablen de mí por esos comentarios. De verdad, prefiero que no hablen de mí. Es que prefiero que me ignoren. No, es que prefiero que la gente ni me conozca. No, y sí, ninguna sentencia. Si son del 2015, lo único que ha perdido un contrato. Ha perdido un contrato, pues seguramente que le pagaban muy bien y ha perdido ese contrato. Es una maldita locura, de verdad, ¿eh? De verdad. Pero bueno, son temas que a mí me gusta denunciarlos en el canal y creo que siempre va bien que queden grabados para que la gente, toda la gente que lo vea, pues sepa quién tenemos en este mundo. Y sobre todo gente que se ponen como abanderados de algún colectivo. Y ella es abanderada del colectivo LGTBI+. De verdad, qué abanderada. Yo prefiero que yo no tiene ninguna. Yo no quiero ser abanderado de nada, ¿eh? Dice, estuvo en el espectáculo bochornoso de Mediafest de jurado. Y varios youtubers denunciaron esto en Telecinco. No hicieron ni caso, no se quisieron enterar. Pero bueno, oye, llevamos ya casi 50 minutos de directo, gracias casi a las 400 personas que estamos aquí, de verdad. No he puesto ningún título, ninguna portada para que la gente que estuviera aquí es porque realmente quiere. Y sobre todo, gracias, somos 400 personas, de verdad, muchísimas gracias. Llevamos ya casi 500 likes, así que gracias por estar ahí. Por favor, lo gratuito, suscribiros, dejar like, compartir este directo, y en el chat hay el link de la cuenta secundaria, que a ver si podemos llegar a 1000 suscriptores de la nueva cuenta, que es secundaria, ¿vale? Está en el chat, está el link. Ya sabéis también que podéis hacer membresías por 0,99, regalar membresías a la gente, hacer superchats, ir llenando la Rikiucha, y también hacer Bizums al 620-56-15-45. Ya sabéis que me encanta la musiquita, me encanta ver colorinchis. Y oye, cualquier aportación siempre es buena al canal. ¿Y yo qué me pongo? No, Juanita, no me he hecho nada. No me he hecho nada. De verdad, estoy como siempre. Vamos a abrir ya un tema
que esta no es la noticia que os tengo que dar, ¿eh? Pero un tema que a partir de mañana ya ha metido gol el Madrid. ¡Qué mala suerte! Un tema que a partir de mañana yo creo que no lo he visto en ningún sitio publicado de YouTube, me refiero, ¿eh? Pero a lo mejor sí, a lo mejor me equivoco, ¿eh? Pero que si no han hablado, a partir de mañana hablarán. Esto no es ninguna exclusiva ni nada, sino esto es una cosa de ser observador, pipear y llegar a conclusiones. Vamos a tratar este tema. Detienen también a la ex consejera de familia de Melilla. Y diréis, pero Ricky, ¿pero qué estás diciendo? ¿Estás loco? ¿Y este tema por qué lo sacas? Tranquilos, que vais a alucinar. Dice, las detenciones de miembros del anterior gobierno de Melilla por la compra de votos ascienden ya a 8 con la dirigente de coalición por Melilla. Vamos a leer la noticia. Vamos a leer la noticia. esperar, que Ricky tiene un ojo que flipáis. Dice, la Policía Nacional ha detenido este miércoles a la ex consejera del menor y familia y actual diputada de coalición por Melilla, Cecilia González Casas, por su presunta implicación en actos de fraude y malversación del anterior gobierno de Melilla que compartían PSOE, su formación y un expulsado de Ciudadanos, tal y como recoge Europa Press. Con esto ya son 8 los exmiembros del gobierno de Melilla, tripartito, arrestados, además de varios empresarios, contratistas e intermediarios con los que habrían llevado a cabo irregularidades en contratos públicos con el fin de comprar votos en las últimas elecciones autonómicas del 28M. Como ya informó La Razón, 4 de los 7 antiguos altos cargos del gobierno de socialistas y el partido regional detenidos el martes ingresaron durante la pasada noche en prisión, acusados también de prevaricación y pertenecieron a organización criminal. Vamos a seguir leyendo la noticia porque vais a flipar. Vais a flipar. Sentaros que vienen curvas. Sentaros que vienen curvas. Dice, en el marco de la operación Santiago Rusadir, que así es como se llama la operación, han sido arrestados la ex viceconsejera del mayor y también actual diputada del CPM, Fátima Mohamed Kadur, el actual vicepresidente segundo de la Asamblea de Melilla y ex consejero de Infraestructuras, Rashid Busian. La diputada y ex consejero de Hacienda y Empleo, Dunia, y el ex consejero de Medio Ambiente, Hassan, y el ex viceconsejera de la Línea Verde, Yonait Selaham. Fue decretada ayer por la jueza el ingreso en prisión sin fianza de Busian y Mohatar. La última, Yonait, también fue enviada a la cárcel provisionalmente con la posibilidad de recuperar la libertad con el pago de una fianza de 5.000 euros. De momento permanece apresada al no haber abonado aún esta cantidad. Ataros los machos que vienen curvas. La antigua viceconsejera y aún parlamentaria Fátima Mohamed Kadur fue arrestada en Barcelona y posteriormente puesta en libertad con la obligación de comparecer cada cierto tiempo en sede judicial. Familia, Fátima Mohamed Kadur. Fátima Mohamed Kadur. Señores y señoras, aquí tenemos quién acudió a Sálvame para presentar cuando contrataron a Kiko Hernández y fue a Sálvame.
Fátima Mohamed Kaddour ha sido detenida por un posible presunto corrupción y estuvo en Sálvame. La vicepresidenta consejera del mayor del Ayuntamiento de Melilla va a zanjar de una vez por todas la guerra de presentadores. Y aquí pone: la vicepresidenta del mayor de Melilla, Fátima Mohamed Kaddour, ha participado este viernes en el programa de Telecinco Sálvame tras desplazarse a Madrid y estar personalmente en el plató del conocido programa Rosa de una de las cadenas nacionales de televisión. Fátima Mohamed ha avanzado que uno de los colaboradores del programa, Kiko Hernández, será el presentador de la gala de la próxima semana del mayor de Melilla. El polémico tertuliano ha viajado en estos últimos tiempos con asiduidad a Melilla por su amistad con el actor melienense Fran Antón. Además, estos asuntos y su entrevista se han abordado otros asuntos que han generado polémicas en el mundo del famoseo televisivo. Y os quiero mostrar estas declaraciones del Faro de Melilla, las declaraciones del Faro de Melilla, porque esta noticia estaba mucho ahí, pero ¿quién se ha dado cuenta que Fátima Kaddour Mohamed fue la mujer que fue a Sálvame y la que contrató a Kiko? Uy, 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 uy. Y dice: Kiko Hernández me ha presentado un proyecto muy goloso. Goloso. Vamos a leer. Vamos a leer, porque esto tiene miga, ¿eh? La viceconsejera del mayor, Fátima Kaddour, ha puesto rumbo a Madrid para intervenir esta tarde en Sálvame. Cuenta en El Faro que no está interesada en el chismorreo y que Kiko Hernández le ha presentado un proyecto muy goloso y muy bonito. Este diario se ha puesto en contacto con Fátima para comprobar qué hay de cierto en las acusaciones de los colaboradores de Sálvame, que apuntaban que Kiko había sido elegido para presentar la gala de la Semana de la Mayor de Melilla por la amistad que les une. Esto es lo que se sospechaba. Y Kaddour, pues ¿qué va a decir Kaddour? Pues lo ha negado rotundamente al Faro que esto sea cierto y ha explicado que el proyecto presentado por el colaborador del programa de Telecinco es muy goloso y que solo por ello ha sido elegido. La viceconsejera del mayor incluso ha aclarado a este diario que no conocía a Kiko Hernández de nada y que en un principio no le caía muy bien. Pero, ¿y si presuntamente le ha ayudado a obtener votos? Presuntamente, ¿eh? Y aquí explica cómo lo conoció. Dice que lo conoció accidentalmente. Melilla chiquitita y nos hemos hecho ahora mismo amigos. Nos hablamos por WhatsApp. Contó Kaddour al Faro para añadir que aunque ahora el colaborador sea su amigo, no tiene nada que ver con lo que haya elegido como presentador. No tiene nada que ver las amistades en Melilla, ¿eh? Que presente las campanadas, que presente la Semana Mayor de Melilla. No, no, no tiene nada que ver, ¿eh? Que no tiene nada que ver su amistad, ¿vale? Quien diga eso, miente. Insiste Kaddour en que el proyecto que les ha enseñado el tertuliano es exactamente el que ella buscaba para la Semana Mayor. El que ella buscaba es el que le presentó Kiko Hernández. Adelanta también que Hernández no solo presentará la gala, sino que actuará en ella. Y se defiende de las habladurías haciendo hincapié en que ella no funciona así. Ella no hace nada malo, ¿eh? Dice: yo siempre miro lo que más le va a gustar a mis mayores, dijo a este diario. No os quedáis mal pensados, sí, sí, que no hay ningún enchufe. Y vamos a acabar ya de leer el artículo.
Preguntada por la polémica suscitada en el programa, la viceconsejera mayor ha querido dejar claro que acude a Sálvame a promocionar los encantos de Melilla. Ha insistido en que lo más importante para ella es que el nombre de Melilla salga a nivel nacional. A mí los chismorreos no me van. Para mí lo importante es mi trabajo, la gestión de Melilla y los mayores. Puntualizó Alfaro, la viceconsejera de mayor de Melilla. Además reivindicó que la ciudad tiene que salir más en televisión y no solo hacerlo cuando se producen saltos de la valla. Mirá, acaba de salir por los periódicos porque os han detenido a 8 del partido por presuntamente comprar votos. Oye, pues cada uno da publicidad como quiere. Tú has dado publicidad, ahora mismo estamos dando publicidad de Melilla porque seguramente o posiblemente haya una corrupción. Hombre, Fátima, no quieres que salga con la valla, pero quieres que salga Melilla, que os han detenido a 8. Qué feo, ¿eh? Qué fea la publicidad, ¿eh? Que no salga la valla. Pero que salga que somos unos corruptos. Bueno, unos posibles corruptos, presuntamente corruptos. Hombre, qué feo. Dice, además la ciudad autónoma no solo ha sido nombrada en televisión, sino también en otros medios de comunicación nacionales y en las redes sociales. Así que Fátima ha sido detenida, pero puesta en libertad ya, ¿eh? Puesta en libertad. Y vamos a ver, a releer otra vez los cargos que le caen encima. Dice la policía ha detenido este miércoles a la ex consejera de Menor, Familia, Actuación, Coalición. Esperaré. Con esto ya son 8 los ex miembros del gobierno de Melilla, tripartito, arrestados, además de varios empresarios, contratistas e intermediarios, con los que habrían llevado a cabo irregularidades en contratos públicos con el fin de comprar votos. Recuerdo que entre Kiko Hernández y Fran Antón tiene una empresa. Facturará a nombre de esa empresa. ¿Serán esos empresarios, contratistas e intermediarios? No lo pongo encima de la mesa. ¿Será uno de ellos esa empresa? Yo no afirmo ni desmiento porque no lo sé. Yo no afirmo ni desmiento porque no lo sé. Y ahora, se le acusa también de prevaricación y pertenencia a organización criminal, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Aquí la tenemos. Que no se nos olvide. Que no se nos olvide. Fátima Mohamed Kaddour, detenida en Barcelona. Puesta en libertad. Tiene que ir a firmar. Me imagino que una vez por semana. Esta noticia hace ya días que está dando vueltas, pero yo no sé si la gente relacionaba a Fátima Mohamed Kaddour con la Fátima que había ido en Sálvame. Entonces es lo que yo quería poner hoy en este directo. Porque claro, Fátima Mohamed Kaddour, pues tú lees esa noticia y dices, ah, pues bueno, una Fátima. ¿Quién será esa Fátima, no? Pero cuando empiezas a investigar y te das cuenta que la Fátima Mohamed Kaddour es la Fátima que fue a Sálvame, dices, anda, por posible intermediarios y empresarios a cambio de voto. Mira, mira que Ricky la han detenido en Barcelona, sí, sí, Mar, pero ya está puesta en libertad. Mira que Ricky es rebuscado, ¿eh? Sí, sí, no, no, se sospecha de hace tiempo, pues quita, pero han empezado ahora las detenciones. Pero yo esta noticia la había leído, pero nunca había relacionado
a esa Fátima con la Fátima de Sélvame, ¿sabes? Yo leía a Fátima y a esta Fátima la han detenido hace 48 horas. Porque esto es una detención que ha sido hace 48 horas, ¿eh? La detención de esta mujer. No fue hace un año. No fue, esto no es como... Esto no ha pasado cuando Diego Arrabal y Pablo Calvo fueron a fotografiar. No, no, no. La detención ha sido hace 48 horas. Hace nada. Así que... Que sepáis que hemos relacionado a Fátima Mohamed Kaddour con la persona que ha sido detenida. Es verdad, no, fue Kiko, ahí fue Diego con el otro, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Ahora no me acuerdo cómo se llama el otro. Es lo que digo, que yo no sé si habrá gente. Habrán relacionado a esta Fátima el temprano ese, ¿verdad? El contemporáneo. Yo no sé si gente de YouTube habrá relacionado a esa Fátima con esta Fátima. Me imagino que yo no la he visto en muchos sitios, entonces me imagino que a partir de mañana pues ya empezarán a sacar pues la gente la relación de esta Fátima. Que no hace falta ni que me mencionen ni nada porque no es ninguna exclusiva. Sino eso se llama leer una noticia, leer entre líneas e investigar. Sino que esto no es ninguna exclusiva ni nada. Esto es leer una noticia y ponerte a investigar un poco. Así que no hace falta que me mencionen ni nada, porque esto no es exclusiva ni nada, ¿eh? Me refiero. Esto no es nada. Sino esto es saber leer una noticia. Y empezar a investigar de un lado a otro y al final... Por relaciones. Bueno, no son méritos, Estefanía, pero que esto no es ninguna exclusiva, me refiero, que esto es una noticia dada y lo único que es saber leer una noticia y ya está, ¿sabes? Pero que me imagino que a partir de mañana, pues muchos canales sí que se van a hacer eco de esa relación, de esa Fátima Mohamed Kaddour con Kiko Hernández, Fran Antón, Melilla, detención, empresas. Votos. Así que quería poneros esto porque es verdad que yo cuando he llegado a esa conclusión he flipado, ¿eh? Bien, buenas noches, ¿qué tal? Diego le gustará la noticia, seguramente en Nefertiti mucha gente pues se va a hacer eco. Yo lo llamo a trabajar, Ricky, claro que sí. Sí, no interrumpes nunca. Pero para que sepáis que esta mujer ha sido detenida. Por eso no quería poner la portada. La portada de mi directo de hoy irá dedicado a Fátima Mohamed Kaddour. Por eso no quería poner la portada para que no huelan y empiecen a investigar y la saquen en el directo. Así que sepáis todos que mi portada pues irá relacionada con esta noticia. ¿Vale? Sí, sí, se lo tengo que dedicar Blanca para que la gente sepa que le han detenido. La gente han de saber que le han detenido por corrupción, posible corrupción. Así que, oye, me merezco un aplauso, ¿no? Me merezco un aplauso, ¿no? ¿Aplausos en el chat? ¡Ostras! ¿Aplausos en el chat, narices? ¿Cómo que sí? ¡Claro! ¡Claro! ¡He sido inteligente! ¡Claro! ¡Aplausos en el chat! ¡Claro que sí! ¡Me encanta, me encanta! Para que veáis, os pido aplausos y no colorinchis, ¿eh? Bueno, no, pero dedicar me refiero no para darle suerte, ¿eh? Sino mi portada pues será a nombre de ella y pues así la gente pues podrá relacionar sospecha, empresa, Melilla, Fátima, Sálvame, Kiko Hernández, Fran Antón, puede haber relación,
¿Podría haber relación? Eso ya lo dejo en la mente y en la mala mente vuestra. Yo no soy tan mal pensado, ¿eh? De verdad, yo no soy tan mal pensado. Vosotros, cada uno opinará lo que quiera. Piensa mal y acertarás. Siguen investigando. Habrá más en el ajo. Lo veremos. Yo no soy mal pensado, ¿eh? Ni soy rebuscado, ni nada, ¿eh? Yo soy una persona que paz y amor, no soy rebuscado. Yo leo las noticias así por encima, pero es curioso, ¿eh? Es curioso, ¿eh? Es curioso, ¿eh? Y para que veáis que no dejo las noticias grandes para el final, ¿eh? Sino una hora directo y las estoy contando ahora, ¿eh? Y tengo más temas para tratar, ¿eh? Tengo más temas. Pero, ¿para qué hacer sufrir a la gente? Quien se quiera quedar en el canal, que se quede. Y quien no, pues que se vaya. Aunque no sea una exclusiva, esta noticia es una alegría. Aunque ahora sigan investigando y veremos algo que debe caer seguro. ¿Cuánto en todo? Claro que sí. Estoy pendiente. Es que no solo se tiene que leer una noticia, se tiene que saber leer la noticia. Sí. Por eso, Maradán, tienen que investigar. Dice Caladán, el anuncio lo hicieron con fondos públicos del Ayuntamiento de Melilla. Eso ya lo dijeron. Por eso tienen que seguir investigando, pero la noticia es esta. Es que Fátima Mohamed Kadour ha sido detenida y puesta en libertad. Las cosas se tienen que decir la verdad. Puesta en libertad con medidas de firma de todo. Entonces, aquí la verdad, ella no ha entrado a prisión, no le han pedido ninguna fianza, sino ella la han detenido, ha declarado o no ha declarado, pero la han soltado, ¿vale? ¿Y podría estar relacionado con la productora de Fran Antón, Paola? Pues eso es lo que están investigando, porque hay empresarios de por medio. Entonces, yo no estoy culpando a ninguna productora ni a ninguna empresa, ¿eh? Yo solo expongo a Fátima, que quiso ella ser pública porque fue a Sálvame, y fue la que contrató a Kiko Hernández, a Fran Antón y a todo el mundo. Si no, yo expongo esta noticia, yo no culpo a nadie, y que sea la justicia que haga su trabajo. Que seguiremos tirando del hilo por la virgencita. Yo seguiré tirando del hilo, ¿eh? Yo seguiré tirando del hilo por la virgencita. El tele esto no va a salir. Que tire la policía, pero también voy a tirar yo un poquitín, ¿eh? Yo voy a tirar también un poquitín, ¿eh? Os lo prometo. No, la contrató para las fiestas de la semana de Melilla. Los contrató para las campanadas de Melilla. Hay unas cuantas contrataciones ahí, ¿eh? Hay unas cuantas contrataciones ahí que veremos a ver cómo acaba esas contrataciones, ¿vale? Amistades, te quiero, no te quiero. Ay, 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 ay. Que te han pillado con el carrito del helado. Ay, qué pena, ¿eh? Qué pena. Uy. Esperar un momento que no sé qué he hecho. Ahora. Perdonar. Es que no sé qué he hecho. Se me ha escapado eso ahí delante. ¿Cuánto sin? Bueno, veremos a ver qué pasa, ¿eh? Veremos a ver qué pasa.
Bueno, habrá salsa, sí. ¡Merry Chris! Dice Ricky García, entonces tira de la alfombra de Aladino. Uy, 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 uy. A ver. Claro. Por eso iban tan felices y todo, ¿eh? Veremos a ver, ¿eh? Veremos a ver qué tal va, ¿eh? Y ahora, acordaros que tengo una noticia importante que daros, ¿eh? Que aún no os he dado la noticia importante. Sino, a ver, que esto sí, esto era muy importante, lo de Kiko. Pero no era una noticia importante, importante. Sino, aún queda. Daros la noticia importante. Esto era una noticia, pero como os digo, esto no es ninguna exclusiva ni nada. Esto es, pues, saber leer un poco, relacionar y pro. Sino, pero ahora yo quiero comentaros ya una noticia importante, importante. ¿Vale? La verdad que es que. No sé. Gracias, Nefertiti. Esa sería una noticia bomba, ¿eh, Pin? Que ha bajado el precio del aceite de oliva, eso sería una noticia, pero bomba, bomba. Hombre, Juanita, sí, es una noticia importante porque la noticia va a ser como una exclusiva, ¿no? Pero lo de Kiko no es una exclusiva. Ya os digo, ¿eh? Que no quiero que me nombren ni nada en ningún sitio, ¿eh? No me nombréis ni nada. Sino, os he ayudado a leer y saber leer entre líneas. Y ya está, ¿vale? Besitos. Ya está. Pero hay una noticia. Que antes de deciros la noticia, quiero que la veáis. Que Mariló Montero ha condenado, bueno, no, ella no, un juez ha condenado a Gustavo y a Diego por hacerle unas fotos, ellos no, sino por ellos dar unas fotos, que estaba en topless. Y la semana pasada va a un evento y un famoso le mete mano y dice ella que no es motivo de denuncia. Incoherente, ¿no? Incoherente, ¿verdad? Dice, un tío muy famoso me metió mano la semana pasada en público. Dice, a pesar de que no quiso revelar su identidad, la periodista Mariló Montero ha contado que se trata de una persona muy famosa que además tiene pareja y que a pesar de que su novia estaba delante en ese momento, no dudó en tocarle el culo. Todavía hay mucho mamarracho que te mete mano. ¿Qué hago? A mí lo que me sale en ese momento es darle una bofetada. Pero también le tengo que pensar en el cisma que se puede montar públicamente porque estoy en un evento. A mí eso me lo hace en privado y le doy una hostia que lo dejo sin dientes. Y seguimos. Dice unas comentadísimas declaraciones sobre las que hoy ha vuelto a pronunciarse revelando que no ha denunciado a este hombre. Porque no considera que meterle mano sea una agresión sexual, pero que decidió hacer público lo sucedido y enviar mensajes al entorno más cercano de este famoso, aunque no pretenda generar en conflicto familiar matrimonial porque no quiere problemas. Si yo lo denuncio es porque considero que no hay que denunciarlo. Que te metan mano en un evento no se denuncia, ¿verdad? Que te hagan unas fotos en topless, que no se vendan, que solo lo vea un director de revista,
eso sí que es derecho a la intimidad. Ahí sí que te vulnera la intimidad, ¿verdad? Que te hagan una foto, un fotógrafo en topless, que se intente vender, que no se venda, pero que una persona te meta mano en un evento, eso no es intromisión a la intimidad, ¿verdad? Ahí no ha habido ni nada, ni agresión, ni tan vulnerada la intimidad, ni nada. ¿Qué nos creemos de esta mujer? Y si no quieres denunciar, ¿por qué lo cuentas? Realmente, si no quieres denunciar, ¿para qué lo cuentas? Es que no lo entiendo. Porque si yo no quiero denunciar, lo que hago es que me callo. Y encima, con todos sus ovarios, con todos sus ovarios, dice, no voy a alargar más el tema, ya está. No le deis más vueltas, no lo alarguéis más. Se están alargando, montando muchísimo follón. Realmente hay denuncias muy serias como para entretenernos con esto, que está hiper aclarado. Ha afirmado Mariló Montero ante las cámaras de Europa Press, asegurando que el tema surgió durante una tertulia coloquial y los titulares no se corresponden con la realidad. Y dice, yo lo que pretendo es que no sea grande más esto. No es absolutamente necesario, ya lo he explicado. No hay motivo para alargar nada. No agrandemos un tema que no existe. Escúchame, quien ha contado este tema eres tú, ¿eh? Se ha grabado por titulares y llevo defendiéndome de esto muchísimos años. Se ha lamentado Mariló Montero dejando claro que lo contó sobre este famoso no es más que una tontería. Que se ha visto enmarreñada por la ley del sí o sí. Pero escúchame, pero estamos locos. Yo o me estoy volviendo loco o es que no entiendo nada. Acabas de denunciar a dos paparazzis y los has condenado porque ellos hayan vendido unas fotos tuyas que no se han publicado, que ellos no han hecho esas fotos y un hombre te mete mano, lo dices públicamente y dices que es una tontería denunciar eso. ¿Somos tontos? De verdad, ¿somos tontos? Porque si es así, yo no entiendo nada. Porque yo no entiendo nada. No, eso no es ninguna, eso no es intromisión a la intimidad ni nada, no, no, que va, que te metan en mano no es nada. Que te haga una foto de lejos en topless y que nada se publiquen, sí, pero que te metan mano no. Si no le toca las tetas es irrelevante, claro que sí, toca el culo, no las tetas, eso es lo de menos. Así que realmente no entiendo nada. No entiendo nada. Mariló, desde aquí te lo digo, de verdad. Con tu otra denuncia has intentado ayudar a las mujeres diciendo, y a los famosos, diciendo que así tenían un poco más de intimidad, pero con estas declaraciones no lo estás ayudando a las mujeres, ¿eh? Al revés, las estás perjudicando, ¿eh? De verdad. Y a lo mejor lo denuncias porque no se llaman ni Diego ni Gustavo. Porque a lo mejor tiene un nombre más poderoso. Y da miedo denunciar.
Porque a lo mejor puede ser por eso, ¿verdad? Que sea un hombre con un nombre muy poderoso. Y claro, Gustavo y Diego es más rápido denunciar y más fácil. Ay, Marilo. Ay, Marilo. Ay, Marilo. Pero bueno. Ahora sí. Hora y media. Casi de directo. Hora y media directo. Os voy a decir la noticia importante que os tengo preparada para hoy. Luego sí pondremos el vídeo gracioso, ¿eh? Antes del golferío, sabéis que hay siempre un vídeo gracioso desde esta semana, ¿eh? Pero ahora sí que os voy a contar la noticia importante. Gracias a las 400 y pico personas que estamos aquí. Gracias por los casi 650 likes que hay aquí. Por favor, compartid. Suscribiros, por favor, al canal nuevo, secundario. Está en el chat, está anclado. Picar y verlo. Suscribiros, es gratuito. Compartir el directo. Y de verdad, vamos a poner un poco de colorinche a la pantalla hoy, ¿no? O mi móvil que se vuelva loco. Sabéis que podéis haceros miembros, superchats, bizums y cualquier aportación es buena. Y la noticia que os quiero decir hoy. No voy a dilatarlo, ¿eh? Sino ayer contamos, no una exclusiva, sino contamos las personas que se habían puesto en contacto conmigo. Lo que os quiero decir es que ya ninguno de los dos testimonios me pide dinero ya. Ya no me piden dinero. Solamente me piden mi presencia en el sur. Es decir, no nos piden dinero. Así que ya no puedo decir por qué no nos piden dinero. Así que nos acercamos para el sur. Cada vez estamos más cerca de Chipiona y de Dos Hermanas. Cada vez estamos más cerca. Cada vez estamos más cerca de llegar a nuestro objetivo. Tranquila, Silvia, todo controlado. Así que esa es la noticia que os quería dar. Hoy hemos avanzado mucho en ese tema, mucho, aparte de que hoy he tenido un día de locos, pero dentro de mis momentos tranquilos, he avanzado mucho en ese tema. Y ojalá de aquí poco tengamos noticias nuevas. Ojalá. Ojalá tengamos noticias nuevas, porque irse al sur significa irse mínimo 3, 4 o 5 días. Hombre, yo no sé si me van a dejar entrar al museo de Rocío Jurado. No sé si me dejarán entrar.
Así que ojalá tengamos noticias buenas, ojalá nos acercamos al sur. Pero tenemos que ir poquito a poco. Debería ser la noticia que os tenía que decir. Y ver qué pasa. Y sí, yo no diré nada. Yo solo traeré a gente que hable. Sí, no, no, Jordi, mejor que no pidan, ¿eh? ¿Ahora es directo desde allí, María Jesús? No lo sé, porque no sé ni si voy a ir, cuándo, ni nada. Porque tengo que mirar todo, hoteles, cuánto vale bajar en coche o en tren, todo. No, no, el día que voy a bajar no lo diré. Sí, no, no, cuidado. Cuidado, tendremos cuidado, iremos poquito a poco. Sí, solo yo, lo estaba pensando. Lo estaba pensando, ¿eh? Tienes razón, lo estaba pensando. Así que, buenas noticias. ¿Vale? No es buenas noticias. También os quiero... Nefertiti, muchas gracias por este super chat que dice: me gusta tu trabajo, gracias, de verdad, me voy a poner los cascos porque sonará la musiquita de aquí un tiempo, ¿eh? Pero gracias por este super chat y gracias por estar aquí y por escucharme y disfrutar, que es lo importante. Sí, Rayito está, ¿eh? Rayito está, pero está con otro nombre, es Mary Chris. Rayito hoy es Mary Chris. Hacerme caso que es ella. Nefertiti. Gracias, de verdad. También os quiero pedir una cosa. Quiero y os pido, ya que os he dado buenas noticias, os he dado buenas noticias. Vamos a avanzar mucho. Estamos avanzando demasiado, ¿eh? Hacerme caso. Llegaremos. Os lo prometo que llegaremos. ¿Cuándo? No lo sé. Pero llegaremos. Pero lo que sí que os pido es que a toda la gente... Míralo, ahí está, sonidito. Me encanta. Que a toda la gente que tenga Twitter, toda la gente que tenga X, Twitter, os pido que, aparte de suscribiros, compartir y todo en mi canal y en mi Twitter, que ya muchos estáis, quiero que os suscribáis y sigáis a esta cuenta. Cuenta oficial Ángel Cristo Junior. Necesito que vayáis para allí y nos suscribamos a ese tweet nuevo de Ángel Cristo Junior, ¿vale? Es cuenta oficial Ángel Cristo Junior. La gente que tenga Twitter, la gente que no tenga Twitter, pues no se podrá suscribir, obviamente. Pero os pido que por favor vayáis y lo sigáis. Y esa era la noticia. De verdad, estamos tan cerquita del sur. No, no os preocupéis, la gente que tenga redes, la gente que no tenga redes no pasa nada. Pero sí, mi cuenta secundaria, seguidme, ¿eh? Ya os vale. ¿Cuándo Ricky el qué? Solo yo. ¿Cuándo el qué? Ah, el viaje. A ver, realmente solo yo, realmente tengo
unas prioridades antes de ir para allí. Antes de gastar un dinero, antes de ir para allá, tengo una prioridades muy más importantes aquí. Y cuando asuma esas prioridades, pues en cuando tenga un hueco y recursos, pues miré para allá. Puede ser de aquí un mes, de aquí 3 semanas. Si me toca la lotería mañana, pues de aquí mañana. Si me toca esta noche la lotería, pues me voy mañana. Pero es verdad que ahora hay unas prioridades antes y cuando se pueda. De verdad que es cuando se pueda. Se intentará lo más rápido posible. Ya sabéis que yo siempre intento lo más rápido posible y hasta donde pueda. Pero cuando hay prioridades, es lo que hay. Cuando hay prioridades, hay prioridades. Y ahora ya vamos al momento risa antes de irnos al golferío. Mirar con qué pastel se quedó ayer Rocío Carrasco en Bake Off. Gracias, María Jesús, pues ahí va. Gracias a esta obra de arte, Rocío Carrasco ayer el lunes se salvó. Gracias a esta obra de arte, inspirado en el Guernica. ¡Guau! Interesante, ¿eh? Que gracias a este pastel, Rocío Carrasco... Bueno, no, esta es la foto de broma. Esta es la foto de broma. Pero luego vendrá el vídeo de broma. ¿Qué os parece que gracias a este pastel inspirado a Guernica, Rocío Carrasco, tuvieron... Les costó debatir porque eran tan buenos los pasteles que les costó debatir y al final no echaron a nadie. Es que estaba tan bueno. No sé si... No, es que no es pintarlo. Es que es con el glaseado ese de colores. Y ahora ya os voy a poner el vídeo de risa. Os voy a poner el vídeo de risa. Un vidito así gracioso, rápido. Es un vídeo tonto, pero no importa, es para reírnos un ratín. Me tenéis que decir en el chat, ¿vale? Me tenéis que decir en el chat. ¿Cuál de los dos es más tonto? ¿El primero o el segundo, vale? Me tenéis que decir cuál de los dos es más tonto. La primera persona que salga o la segunda que salga, ¿eh? Me lo tenéis que decir en el chat. Es un vídeo rápido, ¿eh? Es un vídeo rápido, ¿eh? Pero a ver, el de los dos... A ver quién es más tonto. Ahí va. Os pongo el vídeo, ¿Cuál de los dos es más tonto? El primero que se mancha de chocolate el pelo o el segundo que se hace la foto y le sale el chorro para arriba. Ah, pero los dos no. ¿Cuál de los dos es más tonto? Porque de verdad, la gente es que es tonta, tonta. De verdad te lo digo, ¿eh? Es que míralo, ¿eh? Y mira el segundo. ¡Fup! El chorro en toda la frente le da, ¿eh? ¡Eh! Que el segundo, si te da bien el chorro, te deja, te puede hacer daño, ¿eh? De verdad, ¿eh? Que los dos son tontos, ¿eh? Es que los dos son tontos, ¿eh? La verdad es que sí, ¿eh? Bueno, este era el vídeo así gracioso, con la foto también de Rocío Carrasco. Y ya sabéis, podéis mandar un audio. Hoy tengo un audio guardado, ¿vale? Tengo un audio guardado
que me la han mandado esta tarde. No voy a decir quién aún, pero lo voy a poner para el final de todo, ¿vale? Así que podéis mandar audios al 603-1870-78 y ahora vengo, no os vayáis, dejadme audios, me voy a poner los cascos por si acaso alguien se anima y suelta musiquita aquí de membresías de Superchat o Bizums, que también me llevo el móvil, Así que si hay suerte, que la suerte me acompañe. Vamos a rezar por la Virgencita. Ahora vengo. Ya estoy aquí. Vamos. Ya estamos aquí. Vamos allá al momento golferío, Un ratitín. Haremos como siempre, 10 minutitos. Vale, Paola, no te preocupes. Yo informaré. Sí, Carmen está con Luna. En plan, si respira, no respira, si se mueve, no se mueve, si hace un ruido. Ayer por la noche, no, mañana se tiran. Ayer por la noche hemos estado toda la noche con la Luna marcadas. Toda la noche se ha tirado la Luna sentada con arcadas. Toda la noche. No ha dormido. Toda la noche con arcadas. Sin vomitar, Solo arcadas. Pero nos han dicho que es la medicación. Eso es lo que nos han contado. ¿Qué es la medicación? Y va de lado. Se le va la pierna. 8 años. Pepi. Se le va la pierna. Ocho años tiene. Pero toda la noche con arcadas. Toda la maldita noche. Pero bueno, es lo que hay. Es lo que hay. Haremos todo lo posible. Seguro que sí. Bueno, oye, no vamos a hablar ahora de penas, Esta es la hora golfa de reírnos y de pasarlo bien, Esto es hora golfa de pasarlo bien, reírnos y de pasar un buen rato, Vamos a... Podéis preguntar lo que queráis. Ah, mirad. Os voy a hacer una propuesta. Pero ese día me tenéis que apoyar mucho, Sí, son delicados, Sí que son delicados.
Yo creo que lo de Kiko Matamoros para mí no es cierto. Sí, ya lo sé, Emma, ya lo sé. Pero es para crear un poquito de morbo. Hoy he hablado con una chica transgénero, es decir, transexual, y voy a hacer una entrevista con ella, seguramente en directo, para tratar el tema este que hay ahora, que los militares se cambian el sexo femenino, pero sin cambiarse el cuerpo, y le gustan las mujeres. Por una ley que ha salido hace un año, que hay como un vacío legal ahí, y la gente que es transgénero está muy enfadada. Así que hoy he hablado con una chica transgénero y se ha comprometido y le ha gustado la idea de participar en el canal. Y lo vamos a tratar, porque para mí es un tema muy delicado, la verdad, muy delicado. Es un tema difícil de opinar. Pero creo que la visión que tiene una persona transgénero, que ha pasado toda la transición, que ha sufrido tanto, no están de acuerdo con esta nueva ley o con este cambio de género que están haciendo. Y he hablado con la chica y está de acuerdo de participar un día en el canal. Yo le he comentado que es mejor que sea en directo para poder hablar con ella, para que nos explique, para dar su punto de vista. Que mejor grabado, porque ese tema es mejor debatirlo en directo. Espero que se anime a hacerlo en directo y no grabado, porque grabado no podemos debatir mucho. Si fuese en directo sí que se puede debatir, pero claro, yo tampoco puedo obligar a nadie que se ponga en directo aquí a la opinión de la gente, ¿sabéis? Pero hoy he hablado con ella y realmente está como todo el colectivo. No, es anónima, Evelyn, es anónima, no le importa dar la cara porque está muy enfadada, no la apoya. Y vamos a ver si va a ser grabado o en directo. Intentaré, ojalá sea en directo, yo por mí estaría encantado que fuera en directo. Pero yo creo que son temas que se tienen que tocar, ¿eh? Más que nada es que no solo es tema de corazón ni cotilleo, sino que son temas de la actualidad. No, Montserrat, esta chica, por ejemplo, no entiende nada, sino esta chica ha sufrido muchísimo. Es una chica que ha sufrido la transición, ha sufrido el bullying, ha pasado por psiquiatras, psicólogos, todo. Para que realmente llegara a su objetivo. Para que ahora venga alguien y diga, yo mañana voy mañana y digo que me siento mujer y que en vez de Ricardo me llamo Ricarda, pero que no me cambio el cuerpo, pero me gustan las mujeres. Pero entro a los vestuarios de mujeres a ducharme y todo. Es un tema muy delicado. ¿Sabes algo sobre la demanda de Genoveva Luis Priego? Pues es una demanda de casi 400 hojas y hay 3 medios denunciados, es decir, demandados. Mar, me imagino que estará ya casi interpuesta y que en breve pues le llegará. Pero ya no es solo por las operaciones o a nivel de dolor, sino es a nivel psicológico lo que sufre esta gente, ¿eh? Claro, es que es un tema complicado, pero claro, a ver, es lo que uno siente, ¿no? Yo ahora, por ejemplo, me puedo sentir mujer, pero claro, ¿cómo me voy a bañar? ¿Cómo voy a entrar yo a un baño de mujeres o a una ducha de un gimnasio mismo, ¿eh? Porque tienen que dejarme entrar a las duchas de gimnasio femeninos.
Porque mi DNI pone que mi sexo es femenino. Sí. Tengo que. Y me tiene. Están obligados a dejarme entrar con barba, el pelo y todo así al vestuario de mujeres a ducharme. Y sabiendo que a mí me atraen las mujeres. Yo no tengo ninguna operación, voy con barba, me gustan las mujeres, mi DNI pone que soy mujer y me tienen que dejar obligatoriamente entrar al vestuario de cualquier gimnasio mismo a ducharme con mujeres. No, si en el lavado de mujeres y de hombres, claro que hay gays, hay homosexuales, hay lesbianas y no pasa nada. El problema es que no cambia el que no se cambia el físico. Gracias, María Jesús, por ese super chat. Gracias, de verdad. Para Luna, besos para todos. Me voy a poner los cascos porque esto va a empezar a sonar en breves. Gracias, María Jesús. Pero es verdad que es un tema muy, muy delicado, ¿eh? No, no, educación, respeto, respetar ambas partes, eso está claro. Pero esta chica pues le ha gustado la idea de participar aquí en el canal y me parece un tema importante de tratar, la verdad. Bueno, el tema del deporte o también por el tema de las personas trans, pero eso ya es otro tema. Eso ya es otro tema totalmente diferente, ¿eh? Me encanta este ruidito. Yo veo un hombre en el servicio de mujeres, me voy. No les puede decir nada, te denuncian por... No, no, claro, Mercedes, es que en su DNI pone que es una mujer. Sí, sí, Mar Azul, hoy Joaquín ha estado muy bien, ¿eh? Ricky García, falta de coherencia. Bueno, no, a ver, Rayito, yo aquí ya... es que es lo que decimos, que es un tema tan delicado y es una línea tan fina que depende de lo que opines, te llaman que eres un transfobo, que te la piden. En la misma categoría, un hombre sin más, que una persona que ha tenido que sufrir todo el proceso hasta convertirse en... Sí, totalmente, Jordi, pero sin sufrir ni sin nada, solo voy y ya está. No, no, coherencia de las leyes, totalmente de acuerdo. No tiene, hace un año que existe esta ley y tiene un vacío legal ahí tremendo. Pues nada, Evelyn, salí corriendo. Sale corriendo. No, pero Montserrat, la apariencia es su nombre, pero es que en su DNI dice que es femenino. Así que lo tienes que dejar entrar. Bueno, lo de Ana Rosa hoy, esta tarde, ha sido tremendo, ¿eh? Es verdad que... Dicen que así tienen tanto beneficio. Sí, sí, claro. Es que es el mismo beneficio que una mujer, Pilar, el mismo. Por eso que este es un tema que vamos a tratar en el canal. Porque ya os digo, ¿eh? Me encanta el cotilleo, me encanta el salseo, me encanta todo. Pero hay temas sociales que yo también voy a meter en este canal. Le gusta a quien le guste, lo apoye quien lo apoye. Pero yo creo que también tenemos que salir un poco del mundo del salseo y cotilleo. Que de fuera de este mundo hay más mundo. Y más mundo que nos tenemos que preocupar. Así que por eso yo quiero tratar ese tema en el canal, porque me parece súper, súper importante. Y como este tema, voy a intentar tratar muchos más temas, ¿vale? Temas sociales voy a intentar tratar, porque aparte de que me interesan, porque a mí me gusta, creo que para el canal también. Tanto Pantoja y tanta de esta, a veces cansa. Entonces, pues va bien a veces desviarse, cambiar el sentido y tratar temas que realmente nos preocupan a todos, ¿eh? Porque quien no le preocupe este tema, estos temas así, también tiene un problema, ¿eh?
Aquí puede pasar que se apunten los dedos a toque. Pues sí. Cola para pedir DNI en el baño. Pues María Jesús, totalmente. Es que en verdad tampoco podemos negarle la entrada. Porque es que en el DNI pone que es mujer. Pero lo vamos a tratar, de verdad, lo vamos a tratar. Y rápido, en plan, en estos días, yo he hablado esta tarde con la chica, está dispuesta, y espero que, si me dice mañana, soy capaz de mañana abrir un directo y hacer la entrevista con ella, Si no, yo estoy totalmente a disposición de esta chica, que el día que me diga, la hora que me diga, conecto directo. Para hacer el directo con ella, la gente que pueda estar bien, y la que no, pues ya lo verá luego. Pueden poner tres baños, ellos, ellas, ellas. Sí, y todo. No, os he dicho que tenía un audio. ¿Vale? Es un audio que lo he dejado al final, porque es un audio de casi 6 minutos. Es un audio de casi 6 minutos. Y es sobre Mar Azul, que nos cuenta la anécdota. Yo no lo he escuchado, os lo prometo que yo no lo he escuchado, lo voy a escuchar en directo con vosotros. Nos cuenta la anécdota que tuvo con Vivi Fernández, que nos lo contó ayer, y esta tarde me ha escrito y me dice, oye, Ricky, te lo puedo mandar por la tarde, porque así por la noche estoy pendiente del chat y me gusta más. Y yo le he dicho, hombre, claro, y tanto que sí. Entonces me la ha pasado esta tarde, yo no lo he escuchado, y es un audio que dura 6 minutos, ¿sí? ¿Y por qué lo he dejado al final? Porque cuando acabe el audio, si no tenemos colorinchis en la barra, o membresías, o superchats, o el móvil se vuelve loco y recibe un bizum, cortaremos el directo. Acabará el audio, os diré adiós y me iré. Si no, pues seguiremos. ¿Vale? Así que vamos a escuchar el audio de Mar Azul con su anécdota con Vivi Fernández, que no sé realmente lo que es. ¿Vale? No lo he escuchado. Os lo prometo y os juro que no lo he escuchado. 6 minutos de audio. Ahí va. Acordaros de los colorinchis, ¿eh? Si no, se acaba el directo. Hola, Ricky. Bueno, y ya doy las buenas noches al chat. Este audio lo estoy mandando esta tarde, pero le he pedido a Ricky si lo podía mandar ahora, porque por la noche estoy pendiente del chat y a veces me da cosa a él. Bueno, que aquí estoy sola ahora y no, y estoy más tranquila para mandar el audio. A ver, el audio es sobre Viviana Fernández, que entonces se llamaba Vivi Andersen. En primer lugar, quiero dejar claro que yo contra la gente trans ni contra gay y lesbiana no tengo nada en contra. En primer lugar, porque tengo un sobrino que es gay y bueno, es bueno, mi sobrino querido, ¿sabes? O sea que no es ni en plan de reírse ni nada. Es una anécdota que me pasó cuando yo era muy joven con mi marido y pues creo que tiene gracia. Bueno, pues mira, sitúo el tiempo. Me casé en el año 77, en enero, 1977, o sea, el siglo pasado. Y entonces, bueno, en la época, pues los novios iban mucho de viaje de novios a Mallorca. Y bueno, es lo que hicimos. Nos fuimos en barco con el Transmediterránea, con la Transmediterránea, toda la noche en barco. No te quiero ni contar cómo llegamos por la mañana. Bueno, vomitando, de todo. Yo digo, nunca más, nunca más. Pero para volver ya teníamos contratado volver en avión. Bueno. Y entonces, claro, yo tenía 19 años, era en enero, iba a cumplir 20 en junio, mi marido 25,
En el año 77, pues éramos dos jóvenes, pues que no sabíamos lo que sabe la juventud de ahora. Pero bueno, ya nos apañábamos, Bueno, total, que una noche había una sala de fiesta que se llamaba Broadway y se veía así que era de destape. Ah, nosotros dijimos, pues venga, esta noche venimos. Bueno, pues los dos en primera fila, evidentemente, para no perdernos nada. Y empieza, bueno, el show, tal y cual, y en un momento dado sale una chica morena, alta, guapísima, guapísima, guapísima. Y digo a mi marido, madre mía, qué chica más guapa, ¿no? Digo, qué pena que tenga que estar aquí, no sé, haciendo destape. Total, que empieza a quitarse cosas y se queda en tanga. Y yo digo a mi marido, ay, nene, yo creo que esta tiene la regla, como si no hubieran tampax en aquel tiempo. Digo, porque ahí le veo un bulto y para mí que lleva una compresa. Ay, qué cateta. Total, que va, termina, y cuando de golpe pues, se gira, se quita el tanga y pues ya sabéis lo que tenía. La cuquita ahí, yo le digo la cuca, la cuquita. Digo, madre mía, yo pegué un grito que yo creo que me oyeron desde mi pueblo. Digo, ¡ay! Y todo el mundo mirándome. Yo es que no me esperaba para nada que fuera eso. No me esperaba. Yo pensando que tenía ahí la compresa. Madre mía de mi vida. Claro, después ya nos quedamos tan sorprendidos. Después ya empezaron con shows de cosas y nos fuimos porque no estábamos a gusto, la verdad, ¿eh? Bueno, total. Que yo no supe que era Viviana Fernández hasta que, yo no me acuerdo del nombre, a lo mejor lo ponía en la cartelera, pero yo la verdad que no me acordaba. Y entonces, ya hace años, le hicieron a Viviana Fernández unas hormigas blancas en Telecinco. Y entonces estoy yo mirando, me acuerdo, estaba mi marido acostado, y veo, sale Vivi Andersen en la sala Broadway del año 77, no sé qué año. ¡Ay! Digo, pero la que vi yo era Viviana Fernández. Madre mía. Yo no me había dado cuenta. Ay, A nos ha mí parado. me impactó. Y entonces fui corriendo a la cama. Digo, nene, nene, ¿sabes la que vimos en Mallorca, ahí en la sala Broadway? Era la Viviana Fernández. Dice, anda, anda, anda. Total, yo lo desperté para eso, ¿sabes? Pero es que me quedé muerta. Porque hubo un tiempo que decían que ella había nacido mujer, que no se había operado y tal y cual. Bueno, yo eso lo respeto, cada uno con su sexualidad y su vida, que haga lo que quiera. Pero lo que quiero comentar es eso, que cómo han cambiado los tiempos y la verdad que después pasamos un rato divertido porque yo jamás en la vida me hubiera pensado que era eso. Pues ya está. Ya. Entre el taller de costura y la Viviana Fernández ya estamos servidos. Bueno, pues nada. Muchas gracias por todo. Besitos al chat y hasta pronto. De verdad, muchas gracias por el audio. Pedazo de compresa que llevaba, ¿eh? ¡Ostras! Claro, es que en aquella época se ponían toallas. Es que en aquella época se ponían toallas porque no habían tampax ni nada. Entonces, claro, Mar Azul se pensaría que llevaría una toalla. Y dijo, mira, pobrecica, pues mira, la ha pillado el día. Ostras, pero qué cara se le tuvo que quedar cuando viste el kit de sorpresa, ¿eh? El kit de sorpresa fue terrible, ¿eh? Pero bueno, son cosas que pasan, son cosas que pasan. Es verdad que aquí, por ejemplo, en Barcelona, os cuento esta. No, pero Evelyn, ahora sé que también se usan las compresas. Pero, Mar Azul, ¿en aquella época no se utilizaban más las toallas? Pues eso me contaba mi abuela. Eso me contaba mi abuela, ¿eh? A lo mejor ahora yo estoy equivocado y se me. Oye, ¿te has pasado, no? Oye, Marina, es la pura realidad. Oye, que eso me lo contaba mi abuela, ¿eh? Mira, Villasán, Marina, toallas sí, ¿ves?
Hombre, escúchame. Bueno, oye, mi abuela me ha dicho que en aquella época una mujer se ponía una toallita y se acabó, que nada de Tampax ni nada. Bueno, pues hace ya 40 y pico de años. Ah, pues mira, ves, Mary Chris utilizaba trapos. Pues aquí os cuento esta anécdota y ya me voy, ¿eh? Ya me voy, porque lo corroboro. ¿Veis, Villasán? Gracias, gracias, Villasán. La única que me defiende en el chat. Gracias, Villasán, gracias. Hombre, que no estoy loco, Dios mío. María del Carmen, sí, Ricky tiene razón. Gracias por darme la razón, hombre, no estoy loco. Os cuento esta anécdota y ya, como no hay colorinchis, ya nos vamos. Aquí en Barcelona, cuando vas con el coche, hay muchos sitios que sí que hay chicas en la calle, pero alrededor del campo del Barça hay muchas. Por las noches, alrededor del campo del Barça hay muchísimas. Bueno, muchísimas tampoco, pero hay muchas. Y cuando estás en el semáforo, cuando estás en el semáforo, estás parado en el semáforo, se acercan a tu coche y de repente, claro, de lejos dices: uy, mira qué chica más guapa, ¿no? Y entonces cuando te hablan, Mar Azul, cuando te hablan, tiene una voz así ronca, cerrada, y te dicen: uy, guapo. Y tú dices: ¡ostras! ¿Eh? Dices: ¡ostras! Y así, en el campo del Barça hay muchas, ¿eh? Y pues lo mismo a mí me pasa con la voz y a ti te pasó pues con el Kinder sorpresa. ¿Sí o no? Tenemos un audio. No, pero hay algunas Mercedes que se operan muy bien la nuez. Tenemos un audio ahora de 1 minuto de Mar Azul que creo que me va a hacer una réplica, seguro, algo me va a hacer. Vamos a ver. Ay, que me parto. Buenas noches a todos. Sí, Ricky, había los pañitos que llamaba mi madre, pero yo de eso, yo soy mayorcita, pero ya llevaba compresas. Y me acuerdo que había probado alguna vez cuando hacíamos gimnasia el Tampax, pero se ve que no me lo colocaba bien y bueno, nunca he usado porque no me han gustado. Pero pues sí. Vaya tela, vaya tela. Hoy se lo he hecho escuchar a mi marido el audio de WhatsApp y se mondaba. Dice, anda, que vaya tomada y se van a pegar. Digo, es que vaya dos. Es que cada vez que me acuerdo, de verdad. Bueno, la cuestión es que hayáis pasado un buen rato y estamos aquí para reírnos. Venga, gracias a todos. Bien, quien diga que este canal no sirve para todo, miente, de verdad. Aquí hablamos del cotilleo, hablamos de todos los temas. En serio, es que en este tema no hay censura de nada. Podemos hablar de un trapito como de un Tampax, como de yo qué sé, de todos los temas, que aquí no hay censura de nada. Si es que aquí no hay censura de nada. Luego se quejarán, ¿eh? De verdad. Roxana, gracias, Rikiucha. Roxana no quiere que nos vayamos, esos colorinchis, y vamos a sumar a la Rikiucha. Vamos, 2:24. Gracias, Roxana. Un besito. Bueno, ese colorinchi tardará un poquito en irse, ¿eh? Tenemos para 5 minutitos o 10 más, ¿eh? ¡Wow! Sí, Emma, tenemos que ir al sur, ¿eh? Pero es que hay prioridades. Pero esperemos que llegue rápido, ¿eh? Esperemos llegar rápido, ¿eh? Ojalá podamos ir rápido al sur. A ver.
Así. Oh. Claro, mira, Mercedes tiene una cita y la ha anulado para estar aquí con nosotros, ¿eh? Somos como el Fairy. ¿Cómo lo sabes, María Jesús? Soy la precursora de la Rikiucha, es que el rayito es la hostia. Una de las mujeres más guapas que he visto era transexual, trabajando yo con un tío urólogo que fue el quien lo operó. No, pero si es que una cosa no quita la otra, Silvia, si es que hay guapísimas, ¿eh? Mira, Rayito le encanta ponerse, ¿eh? No es por nada, ¿eh? Por si alguien quiere poner un colorinchi, que se vaya preparando más que nada porque va por menos de la mitad la barra. Un poquito. El ruidito me encanta. Y cuando se acabe esa barra, si alguien quiere soltar otro colorinchi así, que dispare para arriba y fuegos artificiales aquí. ¡Ole, ole, ole! No pueden estas personas subir a Barcelona, María Jesús, es que si suben a Barcelona me sale más caro. Porque tienen que subir a Barcelona, les tengo que pagar una estancia, el viaje, y prefiero bajar yo. Y de paso también disfruto un par de días en el sur. ¿Ves? Por lo menos también disfruto un par de días, ya que bajo, no bajo un día y me subo, sino ya me quedo ahí un par de días o tres y ya está. Pero no. No puedo, no puede. Me sale más caro, ¿eh? Villasán, no actualizas bien, ¿eh? Llevamos 763, no 52, ¿eh? Es que el ambiente, además, es que es el sur. Sí, es que en el sur hay un ambiente tan rico. Sí, bueno, intentaré pasarme. Primero voy a lo que voy. Sevilla, Cádiz. Bueno, me lo tomo como diversión y trabajo, ambas cosas. Dos por uno. Pero el objetivo es trabajo más. El objetivo es más trabajo que otra cosa, ¿eh? Yo os perdono si no venís al norte con tal de que vayas al sur. Bueno, intentaremos ir lo más rápido posible al sur. Lo intentaremos. Quiero dejar unas herencias. Al morir diré Rayito y su Riquiucha. Era un cielo. Vale, Rayito. Lo dejaremos. Claro. Si bajo a Sevilla y a Cádiz, hago ruta. Evelyn, Sevilla es precioso, ¿eh? Yo he estado como cuatro veces, creo, ¿eh? He estado como cuatro veces en Sevilla, ¿eh? Cuatro o cinco, ¿eh? Y siempre que voy, me acuerdo de un restaurante que comí las mejores natillas que he comido en mi vida. En Sevilla he comido las mejores natillas. Imagínate qué tontería, ¿eh? Que a lo mejor el hombre se habrá muerto, el pobre, porque era un bar de esos familiares y hacía unas natillas. Sí, claro, no, claro, Silvia. Tenemos aquí un encargo. Ya está, jamón, lomo ibérico. Sí, estuve en Jerez de la Frontera, Mercedes. Y en Jerez estuve con la pandemia. Porque como yo tenía un carnet que me podía mover, estuve en Jerez, estuve en Cantora, también estuve en Cantora porque está muy cerquita. Y sí, Jerez también, pequeñito Jerez, pero sí, fui a visitar también el circuito de motos de Jerez, que también es bonito. Estuve por la plaza comiendo, dando una vuelta. Bien, bonito. También estuve en el puerto de Santa María. Me hice todo eso. Me hice el puerto de Santa María. Y Monse, bajamos para nuestro objetivo. Fui a la playa de la Caleta. Ostras, pues Sevilla es precioso, ¿eh? Sevilla es precioso, de verdad. Sevilla es precioso. Oye, que ya se ha acabado el colorinchi.
¿Estamos locos o qué? Que yo ya me pongo serio, ¿eh? Bebo agua, nos despedimos y nos vamos. Bueno, familia, como no hay colorinchis, nos fugamos. Gracias por estar aquí. Mañana hay un vídeo programado a las 9 de la mañana. Es un vídeo de una cosa resubida. Y entonces a las 9 de la mañana está programado ese vídeo para que se suba, ¿vale? Como siempre, gracias por estar aquí. A las 400 casi personas que estamos ahora aquí en directo. Casi 800 likes. Espero que las noticias os hayan gustado. De verdad, no cuesta nada dejar un comentario cuando acabe el directo, no cuesta nada. Y si no me habéis seguido en la cuenta secundaria, pues en el link y en el chat está el link, apretáis y os suscribís. ¿Vale? Gracias por todo. Nos vemos en el próximo directo, que puede ser mañana. Pues no lo sé. Chao, familia. Un besito.